范章、孔秀，你们俩是自愿离婚吗？我不自愿，是我。Aguaman es una película china de un cineasta que no conozco, no he visto ninguna de sus películas, aunque esta es su séptima película, pero al menos le he visto toda su filmografía y no había nada que conociese o que ya tenía mucha menos proyección internacional. Sin embargo, esta película que cuenta la historia de una mujer a través de los años, durante la revolución cultural de Mao Zedong, tiene algunos momentos que refleja la destrucción aniquilación de cualquier derecho humano y de la autonomía, de la personalidad, en aquella época que están muy bien reflejados, ¿no? El cómo hacen esos actos, ¿no? En el que no es que se adore, ¿no? al líder, ¿no? De una manera absolutamente increíble, ¿no? Que lo habéis visto con el paso de los años, ¿no? Y eso que está muy bien y que funciona en los primeros tramos de la película. Luego hay muchas decisiones que no aprovechan que los actores son buenos, lo hacen, tienen una vida y son buenos intérpretes, pero la historia está contada como a golpes y cuando parece que te estás conectando con ella te corta y hace un fundido, un negro y otro fundido y luego repite una y otra vez el mismo tipo de escena y luego pone comportamientos muy incomprensibles. Entonces da la sensación de que es una película que hemos visto. Hecha por Zhang Yimou, por otros cineastas, películas como Hasta siempre, hijo mío, o Vivir de Yimou, que han desarrollado con mucho más talento y una manera más universal, más fácil de acceder a ellos. Es una película que no ha logrado lo que buscaba, a pesar de tener algunos detalles en fotografía y en guión o interpretación que pueden hacer que la película fuese una de las grandes sobre esa época histórica tan controvertida.